Las lluvias sorprenden una vez más a Trujillo y la preocupación por la posible activación de las quebradas existe, sobre todo en el Porvenir, por donde discurren en situaciones extremas como en 2017, las aguas de San Ildefonso, las mismas que pasan por Trujillo y desembocan en Buenos Aires. Por ello se conformó la plataforma del Comité de Defensa Civil, la cual, gracias a un radar instalado en las alturas, monitorea las incidencias climatológicas. Existen lluvias, sí, efectivamente, y va a seguir lloviendo, pero para eso tenemos que prevenir, tenemos que protegernos. Y este punto rojo que estamos viendo acá, esta gran masa roja, la identifica porque es la zona elevada de la ciudad de Trujillo. Pero no basta con monitorear, prevenir con acciones efectivas es más importante. Por ello, la Comuna Distrital y Defensa Civil trabajan en la conformación de brigadas de atención oportuna y campañas de limpieza pública. Y lo principal es los techos que tenemos en nuestra casa, acumulados de cosas que ya no se usan y que se van convirtiendo en basura. Entonces, eso vamos a hacer nosotros una campaña agresiva en estos próximos días. El Comité de Defensa Civil se reunirá todos los viernes para emitir informes climatológicos y, de ser el caso, alertar a la población de algún peligro. El alcalde anunció que se pondrá énfasis en erradicar a los invasores y pobladores que ya viven en el cauce de la quebrada para evitar tragedias. Para advertir y decir de que están en un peligro y decirle de que tienen que retirarse. Necesitamos ayuda sí o sí, ahora se nos viene el río, mírenme. Esto va con fuerza, ¿no?